Sí, muy buenos días, compañeros en el estudio. En efecto, a partir de las 6 de la mañana de hoy, inició la operación Poseidón 6, la cual promueve acciones en materia anticorrupción y recupera más de 27 millones defraudados al fisco. El Ministerio Público ejecuta la operación Poseidón 6 en un trabajo conjunto entre la Fiscalía Especial contra Delitos Tributarios y Conexos y la Inspectoría General del Servicio de Administración de Rentas. Se logró que varias empresas dedicadas a traer paquetes de mercadería variada cancelen al fisco más de 27 millones por concepto de pago de impuestos. Asimismo, la Unidad Nacional de Apoyo Fiscal, UNAF, y la Agencia Técnica de Investigación Criminal, ATIC, decomisaron con orden judicial 12 tomos y 3 planos estructurales de la Secretaría General de Comisión Permanente de Contingencia, COPECO, para enriquecer la investigación en torno a peso mitigado. Además, agentes de tribunal de la Fiscalía Especial para la Transparencia y Combate a la Corrupción Pública ha pedido que se libre en orden de captura contra 2 personas por suponerle responsables del delito de falsificación de documentos públicos en concurso real y uso de documentos falsos en concurso real. Esta causa tiene que ver con la suscripción de varios contratos de consultoría cuyo objetivo era asegurar la correcta ejecución de proyectos vinculados al Instituto de Desarrollo Comunitario y Saneamiento a través del Fondo Hondureño de Inversión Social y de COAFIS. Proyectos que a su vez beneficiarían a escuelas y otros inmuebles. Sin embargo, se determinó que las personas acusadas faltaron a la verdad en relación al contenido de informes técnicos y de supervisión de las obras en referencia, validando con ellos el proceso administrativo que deben seguir, pero finalmente hacer efectivo el pago por los contratos de consultoría y afectando el erario público, la fe pública y, por supuesto, de forma evidente el correcto desarrollo de los proyectos de mejorar el sistema escolar. De igual manera, la Fiscalía Especial de Protección al Consumidor y Adulto Mayor llevará a cabo inspecciones en hospitales privados, clínicas odontológicas de tercera edad, en aras de corroborar que en efecto se esté otorgando el descuento de la tercera edad, así como la verificación de los permisos de operaciones vigentes. Carlos, en el caso particular del hospital en San Lorenzo, ¿qué es exactamente lo que se busca? Según la información que manejan los fiscales que están en este hospital en particular, están validando en las bodegas la cantidad de medicamentos que están disponibles para los usuarios, sobre todo para ver el stock del cuadro básico terapéutico o CBT, que es el que conforma la línea de enfermedades comunes que más se dan en nuestro país, Claudia. Y en lo que me decía anteriormente sobre esos contratos que incluso se han librado 2 órdenes de captura, ¿en contra de quiénes, Carlos? Bueno, recuerde, yo no le puedo manifestar los nombres concretos en este momento, pero sí se trata de un proyecto que se está vinculado al Instituto de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento a través del Fondo de Inversión Social y de COASFIS. Estos proyectos a su vez beneficiarían escuelas y otros inmuebles. Sin embargo, la investigación determinó que personas acusadas faltaron a la verdad en relación al contenido de informes técnicos y de supervisión de las obras en referencia, Claudia. ¿En qué años? Pues en los años, si mal no recuerdo, es del 2022 a la fecha. 2022 a la fecha, o sea, en la administración anterior del expresidente Juan Orlando Hernández y en la actual de la presidenta Xiomara Castro de Celaya. Pues varias fechas en torno. Recuerde usted que las investigaciones en este tipo de casos suelen ser muy complejas, Claudia, sobre todo para la determinación exacta del delito como tal. Así es. Gracias, Carlos Vallecillo, portavoz del Ministerio Público. Le vamos a pedir que nos mantengamos en contacto, por favor, para lograr ir, mientras avanza esta operación Poseidón 6, también ir actualizando a la población sobre lo que está ocurriendo por parte del Ministerio Público. Gracias, Carlos. A la orden.